Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo streaming del Panda de Wall Street. Aquí estamos de nuevo hoy, lunes 26 de julio del 2021. Comenzamos la tarde de operativa en directo una semana más. Vamos a ver qué tal se nos da la batalla con los mercados financieros al día de hoy. Comenzamos como siempre con el análisis de los activos que solemos operar aquí. Para los que seáis nuevos, operamos cada día el petróleo, el oro, perdón, los futuros del petróleo, los futuros del oro y los futuros del Nasdaq. Vamos a comenzar el análisis previo a la apertura con los gráficos del petróleo, pero antes vamos a ver si tenemos noticias que tengamos que tener en cuenta esta tarde. Para el día de hoy, básicamente tenemos datos de nuevas viviendas, de venta de nuevas viviendas en Estados Unidos, que ahora mismo es lo único que nos debe importar, todas las demás han sido ya pasadas. Y en cuestión de materias primas, hoy lunes, datos de ventas de nuevas viviendas. Y nada, aparte de eso, pues no tenemos nada más hasta mañana. Así que podemos olvidarnos ya de las noticias. Únicamente vamos a marcar en el gráfico a las 3 de la tarde los datos de las viviendas. Y andando, que hemos dicho, era a las 3 de la tarde. Que ahora he cerrado tan rápido que me he empanado y ni siquiera lo he visto. A ver, que lo tengo también en el móvil, me parece. A ver, que lo vea aquí. Pues nada, no sé dónde lo tengo. Muy bien, Iván. Estás empanadillo. Vale, pues visto esto, vamos a ver en una hora cómo se ha movido el día de hoy el gráfico. Y sí, a las 3 de la tarde, perdón. Vemos que, bueno, la apertura pues ha estado corrigiendo desde esta madrugada. Ha llegado a la zona de soporte que tenemos claramente en este punto de aquí, y a partir de aquí pues parece que está de nuevo intentando llegar a la parte alta de los máximos anteriores. Tenemos aquí otra zona de resistencia que vamos a marcar para tener también bien clara en el gráfico, que sería esta zona de aquí. Y aparte de eso, pues vemos que aquí el precio se había canalizado un poquito. Vamos a alargar estas zonas por si nos hiciese un poco de parada en esta zona, y esta de aquí pues casi que la vamos... Lo voy a mantener, pero dejándolo así muy leve, porque es una zona que, aunque el precio podría pararse, como ha hecho en este caso, no parece que vaya a presentar mucha batalla. En 5 minutos vamos a ver cómo está el gráfico. Pues nada, vemos efectivamente cómo desde la apertura de esta noche el precio ha corregido fuertemente hasta la zona de soporte, y a partir de ahí pues parece que está iniciando de nuevo la corrección. Corrección que además vamos a ver esta que está haciendo ahora cómo va. Vamos prácticamente en el 38% de FIBO, que coincide con esta zona de soporte. Vamos a ver a partir de aquí en la apertura pues cómo se va a mover el precio. En cuestión de superórdenes para el petróleo, vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, vemos que de momento aquí está un poco mixto. Tenemos una orden por debajo, no es la más grande. Órdenes bastante amplias a ambos lados. Estas órdenes que parecen pequeñas, pero son órdenes de, en este caso, 8.500 contratos, 6.600, que no está nada mal, ¿eh? Pero vamos a buscar la más grande. Que por lo que veo está bastante lejos y la teníamos por debajo del precio, que esta no creo que sea, pero bueno, tenemos una orden por debajo en los 70 de 12.900 contratos, y así tendría que hacer una más grande todavía. Pues no, parece que esa está siendo la más grande que hay en este momento. Aquí está, en los 70, perdón, en los 71,40 tenemos 13.100 contratos, que vamos a... Aquí están. 15.100 en los 71,40. Pues vamos a marcarlo ahora, 71,40 en el gráfico. Zona que el precio pues sí podría revisitar, porque ahora mismo esta corrección pues sí parece que podría dirigirse hasta este nivel, que eso nos coincide con la zona de soporte. Así que vamos a ver cómo se evoluciona esto ahora en la apertura. Bien, visto esto, vamos a ver cómo están los futuros del oro. Aquí los tenemos. De nuevo tenemos aquí el oro metido en este lateral bastante largo ya, que es lo que va prácticamente desde principios de verano. En cualquier caso, ahora el precio, pues nada, después de habernos testeado de nuevo, parece que está intentando remontar el vuelo, pero de manera muy lenta, ¿de acuerdo? Se lo está tomando con bastante calma. Esto ya más colocado, pues ya se ve que pese a que en principio los máximos en este caso estaban siendo crecientes, no deja estar en un rango bastante lateral, ¿de acuerdo? Entonces iremos siguiendo, ya que este rango puede ser bastante amplio para poder operarlo, pero ahora mismo pues tampoco veo yo una tendencia especialmente clara
que me dé total fianza. En cualquier caso, ya digo, estos rangos son muy amplios y se pueden operar perfectamente. Vamos a coger este rango, por ejemplo. Vemos que desde la zona de, bueno, este soporte que ha hecho aquí, por ejemplo, hasta este máximo que nos ha hecho aquí, más o menos, para tener una idea, son $1.750 que son perfectamente operables, ¿de acuerdo? Así que los límites de este rango, pues nos plantearíamos alguna orden si vemos alguna cosa un poco clara. En 5 minutos, pues ahora esto está, bueno, bastante más de ruido. Vemos que esto al final, pues está bastante lateralizado, pero como digo, en los límites del rango, pues podríamos plantearnos alguna entrada. De momento vamos a ver cómo se mueve, a ver cómo empieza la semana, ya que no veo nada demasiado claro en el oro. En cuestión de superórdenes del oro, ahora mismo vamos a ver, tenemos también órdenes grandes a ambos lados del precio. Son bastante amplias, tanto por aquí arriba como por abajo, pues vemos de 8.000 contratos, 6.400 contratos. Pero la grande grande lo tenemos por encima del precio, que estaría en 9.100 contratos en los 18,15. No sé si marcarlos, porque es que antes de llegar a este nivel tenemos alguna que otra más, pero bueno, siendo la más grande la voy a marcar. Teniendo en cuenta que tenemos otra más o menos del mismo tamaño por debajo del precio también, así que bastante mixto esto. Pero bueno, en cualquier caso, ahora mismo la más grande serían los 9.200, 18,15. Cero aquí, 18,15. 9.000 contratos. Pues vamos a marcarlo en el gráfico y así lo dejamos también. No sé si tengo alguna por aquí. 18,15. Ahí está. 9.000 contratos. Perfecto, pues visto esto, vamos a ver nuestro amigo Nasdaq a falta de 7 minutos para la apertura cómo está. Vemos en el gráfico horario pues que la tendencia es claramente alcista. Me gusta más lo que veo en gráfico horario del Nasdaq a lo que veo en el gráfico de horario del oro. En cualquier caso, vamos a ver ahora qué podría pasar. Vamos a ver desde la apertura de esta madrugada de los futuros. Vamos a ver, claro, aquí. Vemos que desde la apertura el precio pues está corrigiendo. No sabemos, lógicamente, hasta dónde va a llegar esta corrección. De momento deberíamos plantearnos como zona de parada, la primera zona de parada, que sería esta de aquí, o un retesteo de los 5.000, ¿de acuerdo? Aunque, si bien es cierto, esta parada ha habido bastante rechazo y el precio aquí parece que ha intentado remontar, pero de momento sin demasiado éxito. Lógicamente, el volumen que hay ahora fuera de mercado es muy bajo, así que habrá que esperar a ver la apertura donde podemos plantearnos niveles. De momento, pues por aquí hasta los 15.000 no voy a plantearme niveles importantes más allá de esta pequeña corrección que tenemos aquí. Y estos niveles, bueno, de momento los voy a dejar aquí, aunque estamos bastante lejos. Vamos a ver en 5 minutos si vemos alguna cosita más clara. Esto de aquí ya lo voy a quitar para hacer un poco de limpieza también. Vamos a ver, aquí vemos el precio tras este impulso. Ha hecho esta corrección, vamos a ver esta corrección. Si ha sido prácticamente parece el 38%, pero bueno, vamos a mirar a ver. Aquí lo tenemos, bueno, traspasado el 38% sin llegar al 50%. Y de momento máximos y mínimos decrecientes, así que de momento para plantearnos largos esto ahora mismo pues no está, salvo que ya rompamos las zonas de por aquí encima. Pero bueno, como digo, vamos a esperarnos la apertura, a ver el precio pues hacia dónde quiere ir a testear. Vamos a marcar esta zona de aquí como posible zona de soporte. Tenemos aquí una y la otra que tenemos aquí. Vale, como digo, largos, ahora mismo pues no me acaba de gustar demasiado, o sea, hasta que no nos vamos por encima de estos niveles, niveles que están prácticamente en la zona de los 15.100 y pues más allá de esto pues estamos ya en máximos históricos, así que bueno, me gustaría ver una corrección o al menos un retesteo de una zona relevante antes de posicionarme largo porque tal como está aquí ahora mismo pues ya voy tarde para un largo y menos a falta de 4 minutos para la apertura. Vamos a ver aquí pues el precio pues cómo abre y si se define de alguna manera un poquito más clara. Ahora mismo estamos en medio de la nada, pues estamos por debajo de los máximos anteriores y por encima de los mínimos anteriores. Así que en medio de la nada. Dicho esto, pues nada, lo tenemos ya todo preparado para la apertura. Así que a falta de 3 minutos y medio vamos a ver cómo abre esto. Bien, vamos a ponernos ya en gráficos más pequeños en el oro también para ir siguiendo la apertura. Aquí estoy viendo una posible línea tendencial. Vamos a ver si la marco. Bueno, no acaba de ser especialmente buena, pero bueno, vamos a marcarla
Desde mechas no, pero desde aquí podría ser más o menos válida. Pero bueno, las mechas quedan más abajo. Y ahí está. Bueno, pues vemos ahí una tendencia donde están los mínimos llegando cada vez. A ver si nos respeta esta línea de aquí. Y a partir de ahí, pues como digo, decidiremos. 3 minutos y medio para la apertura. Muy buenas tardes, Morín Tenerife. Bienvenido al streaming. Pues aquí estamos ya preparándonos para la apertura del mercado. Aparte de esto, pues vamos a poner un poquito de musiquilla, ¿no? Xavi en principio iba a estar hoy por aquí, pero no ha dado señales de vida. Así que supongo que todavía estará liado. A ver si nos dice algo luego, a ver si quiere entrar o qué hace, porque no sé nada de él hoy. Así que vamos a ver. Vamos a poner musiquiqui. Música por aquí. Pa, 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 pa. Así se oye esto. Vale, pues ahí tenemos ya la musiquita puesta. Cristian nos pide poner el caballero. Venga, pues voy a ponerlo, que hace bastante que no lo pongo. Y luego ya pongo esta otra. Venga, va, caballero para Cristian Choque Ruiz. A ver si la encuentro. Caballero, caballero. Venga, que es la música del tema de este canal. Pues venga. Dedicada para ti, ya que la has pedido. Y nada, a ver si nos trae buena suerte para la apertura. Bueno, seguida un segundito, que me falta una cosa aquí importante. Estoy aquí con vosotros. Vale, hasta aquí su pal. Muy buenas, Pierre. También bienvenido al streaming. Pues nada, estamos ya en plena apertura del mercado. Vemos que el petróleo, pero el petróleo, ¿cómo estoy? El Nasdaq nos hace un impulso bajista en esta apertura. Vamos a ver si quiere seguir hacia abajo. Vamos a esperarlo en la zona de soporte. Y a partir de ahí decidiremos. De momento, el petróleo pues parece que quiere seguir hacia arriba después de esta corrección en la zona de soporte que veíamos anteriormente. Y el petróleo, el oro, perdón, pues que sigue ahí tranquilamente a su rollo sin demasiadas alegrías. De momento, pues sigue cayendo. Así que bueno, vamos a dejarlo a ver que se fina un poquito antes de decidir qué vamos a hacer con este activo que últimamente está raruno. Venga, pues vamos a ver el Nasdaq, que ahora mismo es lo que se nos anima más. ¿Alguna entrada que hayáis hecho ya, chicos? ¿Cómo está la cosa esta? O chicas, si están también por ahí, que bueno, no suelen decir mucho si están, pero si estáis, bienvenidas también. Bueno, voy a poner un poquito de música, así ya me olvido ya algo que sea más largo para no estar pendiente de la música.
Pues venga, pues esta aquí que pone que es de gaming, supongo que será animada. Venga, y aquí ya la pongo de fondo y me olvido de ella. Pues venga, esta ya está. Para mí me la voy a bajar un poquito para que no me moleste. Y espero que para vosotros no esté especialmente alta. Pues nada, vamos a ver esta semana cómo se presenta. La tengo aquí la pirámide aquella, bueno, el prisma aquel que os enseñé. Donde tengo mis reglas de trading, que siempre lo tengo delante, pero debido al efecto túnel cuando entramos en una operación, casi siempre lo ignoro. Hoy me lo he puesto más encima todavía para tenerlo prácticamente delante de los ojos y obligarme a acordarme de él. Así que si entramos en algún trade, por favor recordarme el prisma o la pirámide de las reglas, porque así el efecto túnel no me evita ignorarlo y la verdad que viene bien ir siguiendo las normas tanto antes de operar. Tanto después como, o sea, tanto durante como después. Vamos a ver, el Nasdaq sigue ahí cayendo. Estoy en otro gráfico. Vamos a verlo ahí. Vamos a verlo cómo llega a esta zona de aquí. No voy a intentar entrar justo al toque en la zona de soporte, ¿de acuerdo? Porque ya me suele pasar que se dilata y me salta el stop para luego verlo subir. Así que seré más conservador y solamente cuando vea esto un poquito más claro, pues entraré. Vamos a esperarnos a ver. Esta caída es muy, muy grande para pretender. Vale, muy grande sentido que está siendo bastante sólida en 5 minutos para pretender pillar el movimiento así a lo loco. Vamos a pasarnos a un minuto para ver esto un poco mejor. Estamos ahí llegando. A las 1 de la mañana era la otra. A ver si la vemos ahí. Ahí la tenemos. Pues venga. Lo voy a hacer como. De momento no me hace falta esto porque ya. A ver ahí. Aquí igual te puedo poner órdenes, ¿no? Sí, perfecto. Así sí se ve más la pantalla. Y una vez esté el trade, pues ya sí se la vuelvo a poner. De momento vamos a esperar a ver. Esperando a cómo se comporta el precio, llegando a la zona de soporte. Perdón, ¿está un poco fuerte la música? Pues nada, la bajamos ahora mismito. ¿Está mejor así? Voy a dejar un poquito más. A ver si está bien ahora. Así está bien, perfecto, venga. Sobre todo eso, que no moleste, que no sea una distracción. Está solamente ahí para evitar los silencios cuando opero, pero. Pero no que tape o moleste, porque al final lo último que queremos. Vamos a ver. Nasdaq ahora parece que intenta rebotar. Vamos a esperarnos a ver que nos haga una nueva oferta. Es decir, que intente bajar, pero el precio ya no llegue aquí abajo antes de plantearme largos. Porque esto de momento es una corrección del impulso bajista, ¿de acuerdo? Hay que esperarse y no intentar adelantarse al movimiento. Vamos a ver. Parece que quiere seguir el impulso hacia abajo. Vamos a dejarlo que vaya haciendo lo que tenga que hacer. Hay que tener en cuenta que aunque estamos buscando que se pare el precio en el soporte, hay que tener en cuenta que desde que ha abierto esta noche el precio, la tendencia está siendo bajista, ¿de acuerdo? Entonces, ha habido un impulso con su corrección y este podría ser un impulso, el impulso número 3. Tenemos un 1, 2, 3, así que no hay que descartar que el precio rompa esta zona y vaya a buscar objetivo más abajo, ¿de acuerdo? No sabemos lo que va a ocurrir. Soy Gustavo, muy buenas, Gus2020. Pues nada, muy bienvenido, muchas gracias. Dice Gustavo para los que estén viendo luego en YouTube, que ha estado siguiendo algunos vídeos en YouTube y que se queda conmigo. Pues nada, muy bienvenido, muchas gracias por venir, seas bienvenido. Y nada, espero que disfrutes y que tengas muy buena sesión de trading. Vamos a ver todo, a ver cómo está viendo esto. Vemos que ahora pues parece que el precio intenta retomar. Otro impulso bajista, aún no sabemos qué va a pasar, ¿de acuerdo? De momento, salvo que esto empieza a romper zonas, esto de momento está siendo una corrección del impulso bajista. Vamos a ver cómo está. Si se va para arriba, no voy a entrar a la rotura como me pasó el otro día. Me esperaré a que nos haga una nueva oferta. Entonces me plantearía largos. De momento, esto para mí sigue siendo la corrección del impulso. De momento ahora rompiendo por arriba, perfecto. A partir de ahí, si el precio nos hace una nueva oferta, me puedo plantear los largos. Pero como digo, me tengo que esperar a que me dé una entrada el precio. De momento estamos yendo de arriba abajo con mucha volatilidad. Tenemos que tener en cuenta que
todo este rango de aquí son $840, ¿de acuerdo? Aquí ahora mismo los stocks me quedan excesivamente lejos, no puedo plantearme una entrada hasta que el precio me marque una zona donde me pueda plantear una entrada. Sí, Pierre, yo de hecho me gustaría ver esa corrección más grande hasta los 15.000 para plantearme ya con más tranquilidad esa entrada. Los 15.000 los tenemos aquí guardados y sería perfecto, porque sería un pullback a una zona muy importante y si lo hace con poco volumen sería estupendo. En cualquier caso, hasta que llegue ahí, pues lógicamente falta bastante. Estamos hablando pues que serán más o menos otros $900 desde aquí de caída hacia abajo. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ver qué hace el precio, porque el precio es el que manda y de momento. Como digo, no sabemos lo que va a hacer, así que vamos a ver una vez nos confirme algo hacia dónde quiere tirar. De momento tenemos una vela envolvente en 5 minutos. A ver si la acaba de envolver, falta todavía 2 minutos y pico. Y en un minuto, pues llegamos ahora aquí a la zona esta donde parece que rompe los máximos estos anteriores, con lo cual perfecto. Vamos a ver si ahora la vela nos hace alguna pequeña corrección que nos permita entrar. De momento bastante alcista este movimiento. Vamos a ver esta vuelta en V, si se confirma y nos deja entrar. Lógicamente aquí aún no nos ha dado ninguna entrada, ya que no ha habido ningún punto en el que yo haya podido entrar. Hasta ahora, esto era una corrección de este impulso bajista. A partir de ahora ya me puedo plantear otra cosa. A ver esta pequeña corrección, si a partir de aquí se quiere parar, me puedo plantear $200, me podría plantear a partir de aquí que continúe. Vamos a esperarnos a ver cómo cierra esta vela. Lo único que no me gusta es que las media móviles están quedando un poquito alejadas. Pero en cualquier caso están alejadas, pero están giradas hacia arriba, lo cual nos ha quedado plano vivo de momento. Y como digo, vamos a esperar a ver esta vela de aquí cómo cierra. De momento cierra bastante abajo, eso no me gusta. Se ha dilatado bastante, con lo cual aquí el stop nos quedaría bastante alejado ya. Yo no descarto que haga otro impulsito bajista. Aquí ahora mismo no puedo entrar porque ha rechazado mucho. Entonces, si entro, como digo, un tip por encima de la vela, el stop ya me queda más $300 y con esta volatilidad es demasiado arriesgado. Así que de momento me tengo que esperar. Como digo, no descarto que la corrección la profundice. Vamos a ver si llego hasta las medias móviles, lo cual sería perfecto. Vamos a ver, aquí tendríamos zona interesante. De momento, bastante. Bastante mixto esto. Vamos a ver ahora si quiere corregir o qué hace. Y si se va sin haberme dado una oportunidad, pues nada, no era mi trade, así que esperemos al siguiente. De momento no me planteo ninguna entrada. Esto está muy volátil. Y ahora mismo pues podría ir hacia cualquier otro lado. Vamos a ver mientras si vemos alguna cosa interesante en el petróleo y el oro. Vemos aquí el petróleo de momento ha llegado a la zona de resistencia de nuevo, desde la zona de soporte. Aquí abajo pues no hemos entrado lógicamente porque era preapertura del mercado. A partir de la apertura pues el precio ya se nos ha escapado, así que de momento aquí no podemos hacer nada. Esperaremos a ver si hay alguna corrección interesante. Vamos a ver. El oro, está mirando el Nasdaq que estaba haciendo una vela que me gustaba, pero se ha extendido ya mucho esa vela. Así que de momento vamos a esperarnos también. No vamos a. Vamos a esperarnos a ver realmente una entrada que nos guste. Y además, la vela que estaba viendo que me gusta se ha vuelto a deshacer, o sea que de momento nada. Seguimos esperando a ver esta corrección que parece que se hace un poco más profunda. Así que sin prisa, paciencia y a esperar a ver a que se estabilice un poquito esto. Vemos ahora el oro que tras esta caída, pues parece que está haciendo una corrección importante. No me planteo ahora mismo el corto por el rechazo tan fuerte que ha habido en esta vela. Vemos que esto es una vela de 5 minutos y el precio le ha dado la vuelta totalmente con muchísimo volumen. Esto se ha ocurrido ahora pues prácticamente a los 5 minutos de la apertura. Así que, generalmente, si no hubiera visto esta vela me gustaría para entrar en corto en el oro para seguir con la caída tras este impulso con su corrección pequeño bastante bueno a la media móvil. Pero como digo, este pedazo de rechazo. Me preocupa un poco, teniendo en cuenta que este rechazo ha sido pues de una vela de $340, ¿de acuerdo? Es mucho. Así que vamos a esperarnos a ser un poquito más conservadores en esto y a ver si vemos un poquito más de claridad en el movimiento del petróleo, que como vemos, del oro, perdón, que como vemos hoy sigue estando bastante lateral, bastante guarro. Yo aquí la verdad es que no veo ninguna entrada clara,
Porque aunque está ahora mismo haciendo este impulso, vemos que en cualquier momento se nos puede dar la vuelta cuando está metido en este rango. Muy lateral, así que vamos a seguir esperando. Paciencia y a seguir buscando oportunidades. Vemos el petróleo ahora que sigue atacando los máximos de la zona de los $72. A ver si puede con ellos. De momento secándose el volumen, velas pequeñitas, que pinta a que el precio pues quiera corregir otra vez más. Vamos a esperarnos a ver. No voy a entrar ahora en corto porque lógicamente podría hacer simplemente una pequeña corrección para seguir subiendo, ¿de acuerdo? Pero vamos a ir viendo cómo se va desarrollando el movimiento. Y volvemos al Nasdaq. Ahora parece que en la zona de soporte que tenemos aquí el precio ha sido rechazado. Vamos a ver si profundiza más o a partir de aquí ya sea para arriba. 23 segundos para la cierre de esta vela. Vamos a ver. No tengo nada claro, la verdad. De esto de momento está siendo la corrección de este impulso alcista. Vamos a ver si profundiza más la corrección o a partir de aquí se aclara un poco. Bastante mixto aquí el Nasdaq, sinceramente. No sé a ver dónde va a querer llegar. De momento ha corregido el 50% de FIBO. Vamos a ver si llega a 61, que coincidiría con esa zona de soporte. Y nada, de momento a la espera. Velas con mucho rango y con muchas mechas a ambos lados. No me da mucha fiabilidad, ¿vale? En la corrección lo que busco, vamos a ver si vemos alguna un poquito más clara. Cuando hay una corrección lo que busco es velas de este tipo, ¿de acuerdo? Que sean velas con poco rango, poco volumen. Y a partir de ahí, pues en el momento que la vela pues me hiciese nuevos máximos, que aquí no ha ocurrido, pues me plantearía la entrada, ¿de acuerdo? Pero eso básicamente es lo que suelo buscar. Velas que me hagan correcciones con velas pequeñas, poco rango y sin la locura que está haciéndome estas velas aquí. Yo aquí la verdad que las velas son muy grandes, tienen mechas por ambos lados, con lo cual aquí hay una lucha bastante pareja entre bajistas y alcistas. Aquí, si entro, me pueden dar la vuelta al precio en cualquier momento porque no hay un ganador claro y saltarme el stop. Así que prefiero esperarme a una entrada un poquito más tarde, pero que la vea un poquito mejor. Cualquier cosa, paciencia, llevamos escasamente, bueno, media hora desde que empezó el streaming, 15 minutos desde que ha abierto el mercado, que al final es lo que cuenta, así que nada, tenemos toda la tarde por delante, bueno, toda la tarde es un decir, que tampoco puedo quedarme tanto, para ver si podemos hacer alguna entrada. Ahora, el precio que intenta subir, a lo largo de esta subida con muy poco volumen además, así que vamos a ver la verdad cómo cierra. De momento, las velas se han cerrado con mucho rechazo. Pues no me acabo de fiar, sinceramente, no me acaba de gustar. Y voy a pasarme a un minuto en el petróleo, porque de momento parece que está aquí teniendo problemas para seguir subiendo. De momento parece que está corrigiendo. Vamos aquí en 5 minutos que está haciendo un doji. Bueno, ahora el doji se ha convertido en una vela estrella fugaz. Ahora vuelve casi casi a ser un doji, un poco de patas largas. Vamos a esperarnos a ver. De momento tampoco nada claro. El Nasdaq, que ahora sí sigue, va a tope para arriba, ¿de acuerdo? Entonces aquí no nos ha dado una entrada clara. Así que nada, vamos a esperarnos a ver si vemos a una entrada un poquito más razonable. Esta zona aquí con estos rechazos de volatilidad no es una entrada que yo quiero hacer, ¿de acuerdo? Ahora aquí nos hace este pequeño doble techo, a ver si nos lo hace aquí. Y a partir de aquí, a ver qué quiere hacer. Muy volátil, el Nasdaq ahora mismo está guerrero. Resulta que es la última semana de julio. A ver esta semana cómo será, porque en agosto esto va a ser bastante tranquilote. Así que nada, vamos a tener paciencia. Vamos a ver si vemos la corrección que estamos esperando. Vamos a volver en 60 minutos a realizar esto. Vemos que aquí nos ha hecho prácticamente este doble suelo. Con lo cual a partir de aquí pues podría el precio intentar remontar. Este gráfico que estamos viendo ahora es una hora, ¿eh? Vale, aquí prácticamente, pues muy interesante. Si el precio empieza a moverse por encima de estos máximos, nos lo podríamos plantear. De momento vamos a esperar a ver cómo se mueve esto. Lo tenemos en esa especie de doble techo que estaba haciendo aquí. Vamos a ver ahora la corrección hasta dónde llega. De nuevo, yéndose para abajo el precio. No quiero entrar aquí en rotura del máximo porque me puedo hacer un fallo en esto y irse para abajo. Como digo, no veo la entrada clara, está bastante guarro y está bastante volátil. Entonces prefiero no hacerla hasta que realmente vea algo que me convenza más de lo que estoy viendo ahora. Igual peco de pocos trades, pero al fin y al cabo lo importante no es hacer muchas operaciones, sino hacerlas que realmente se ajustan a mi manera de ver el mercado.
Y ahora mismo, pues no veo nada claro. Sí que, a ver, yo apuesto más por la parte alcista, porque vemos que el mercado está bastante alcista, pero de momento hoy nos encontramos ante una corrección que no sabemos si ha finalizado o si hay para más para abajo. Estaría bien que fuese más para abajo, más que nada por la zona que tenemos aquí, que no la ha retesteado desde la rotura. Así que no hay que descartar que venga a visitarla en algún momento. No sabemos cuándo, lógicamente, pero de momento vamos a ver. De nuevo parece que en esta zona el precio se rechaza. Pues digo que hay que tener un poco de paciencia. Vamos a ver cómo cierra esta vela. Faltan 35 segundos. Ahora si cerrase en esta zona arriba, es que con la volatilidad que hay, el stop prácticamente $250. No, no me lo planteo ahora mismo. Así que lo siento, chicos, pero no es mi trade ahora mismo. Y al final puede parecer aburrido, y me sabe mal. Pero es que el trade muchas veces es esto, o sea, si no lo vemos no hay que entrar. Y el trade son esperar. Hay que tener en cuenta que somos snipers, o sea, somos francotiradores. Tenemos que esperar a ver el objetivo claro para poder disparar. Y más en el Nasdaq, con lo volátil que es. Si no tenemos todas las odds, todas las posibilidades a nuestro favor, es un suicidio intentar hacer trades a lo loco si no están todas las opciones a nuestro favor. Esto se trata de operar probabilidades, así que hay que operar las probabilidades más favorables. Y como digo, es que se puede ir para arriba perfectamente, pero tal y como está ahora, no me parece un sitio adecuado para entrarle. Al menos por ahora. Además, el VWAP se está aplanando. Eso no me gusta mucho para plantearme el largo ahora mismo. Así que vamos a ver. Interesante la vela que está haciendo en 5 minutos en el petróleo. Esta vela martillo, si cerrase en esta zona de aquí, era para plantearse quizá una corrección más profunda. Vamos a ver en un minuto cómo se traduce esto. Pues mira, aquí ha habido un doji con rotura por abajo. Esta vela, pues vamos a ver si rompe hacia abajo. El vigo se nos ha quedado totalmente plano. Y sabes que digo que cuando el vigo se queda plano, generando el precio, tarde o temprano viene a retestearlo. Es como que el vigo no está acompañando al precio, es decir, el volumen. No está acorde al movimiento del precio. El VWAP es la media móvil ponderada por volumen. Entonces, si el VWAP no acompaña al precio, es que el volumen no está moviéndose acorde al movimiento que está teniendo el precio ahora mismo. Bueno, vamos a ver, 33 segundos. Me gusta ahora un poco más la vela que estoy viendo en el Nasdaq. Este es el tipo de velas que quiero ver llegando a una zona de media móvil. Vamos a ver sobre todo cómo cierra, porque lógicamente si dilata para abajo, pues nada. Pero cuando la vela estaba tan chiquitita, que... ¿Dónde estoy ahora? Perdón. Esta vela hace un momento era una vela muy chiquitita, ahora se ha dilatado bastante. Me hubiera gustado para plantearme largo un tip por encima porque el rango riesgo-beneficio me favorecía. Ahora se ha alargado bastante, entonces ahora ya no me sale a cuenta porque el stop es más pequeño que la zona de resistencia que tengo, con lo cual me tengo que esperar. Muy buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? Pues aquí estamos de momento esperando y mientras hablaba del Nasdaq, pues aquí vemos el movimiento que estábamos hablando del petróleo, pues que se ha escapado ahora mismo. Lástima, pero bueno. Lo que creo que un día esto lo que tengo que probar es a operar únicamente un activo, porque me pasa muy a menudo que estoy viendo, por ejemplo, explicando algo en el Nasdaq y la operación que estaba esperando del petróleo se escapa, o estoy viendo el petróleo y el Nasdaq se escapa y así estamos. Entonces, un día esto voy a tener que hacer la prueba de operar únicamente un activo, que seguramente sea el Nasdaq, porque al final es el que, primero, se mueve más, segundo, es el que más entradas nos puede dar, y tercero, que al final es el que más interesa a todo el mundo. Y si estoy haciendo el streaming, pues hay que escuchar un poco lo que quiere ver la gente. Así que eso me lo tengo que plantear. Vamos a ver esto aquí. Tenemos aquí noticias dentro de 10 minutitos. Y nada, vemos que el Nasdaq de otra vez que está ahí teniendo problemas para romper esa zona de resistencia. Vamos a seguir esperándolo. De momento, Pablo, no hemos hecho nada, así que llegas a tiempo. A ver si vemos alguna entrada. De momento estoy siguiendo mucho el Nasdaq buscando alguna entrada, pero cada vez que nos ha llegado a esta zona, pues vemos que ha habido rechazo y no nos ha dado ninguna entrada clara. Hay que tener en cuenta que esta zona de aquí coincide con zona de resistencia, que sería esta zona de aquí. Vale, así que, bueno, podría ser que veamos una corrección un poquito más profunda. De momento, paciencia. Lo vamos a entrar mientras no veamos nada claro.
Vamos a ver, el petróleo, que para entrar en corto ahora mismo se me ha dilatado bastante. Vamos a esperar a ver si nos dice alguna otra entrada. De momento aquí me tengo que esperar. Lo tenemos prácticamente en zona de soporte en esta zona de aquí. Pero un soporte bastante débil, pero que bueno, que vamos a marcar porque al fin y al cabo está. Nada, el oro parece que de momento está bastante guardado, pero que sigue cayendo. Vamos a ver en 5 minutos a ver cómo está. Mira lo que decíamos antes. Vemos que en esta zona hace unos minutos pues nos está dando posibilidad de cortos, pero que no me gustaba por el rechazo que estaba habiendo de esta vela tan grande. Y vemos como el precio pues ha continuado la dilatación un poco más arriba. No ha llegado a estos máximos todavía, que me hubiera gustado ver aquí un doble techo para plantearme quizá un posible corto. De momento no lo ha hecho. Pero bueno, vemos el por qué cuando hay algo que nos dice tener cuidado, mejor no entrarle porque esto de aquí pues hubiera sido seguramente un stop. Porque si hubiéramos entrado, por ejemplo, bueno, que tampoco se ha dado la entrada, porque no ha roto los mínimos anteriores. Pero de haber entrado, por ejemplo, un tip por debajo, el máximo que nos ha marcado la vela son $280, que muy posiblemente hubiera sido ya nuestro stop loss. O sea, no se hubiera roto el stop. Así que, bien esperando ahí. Vamos a ver si vemos alguna cosilla. Bueno, seguimos a ver, esperando, ahora vamos a ver si ha llegado el petróleo al VWAP, vamos a ver si esta corrección ha sido proporcional, no ha llegado exactamente al 61, pero casi un 56% de FIBO, que ahí dice que también funciona muy bien como zona de soporte. No voy a plantear largos todavía, evidentemente, pero bueno, zona interesante a seguir. Vamos a verla aquí. Vamos a ver a qué precio, si nos hace un intento de subir o si sigue bajando. Y nada, el Nasdaq de momento sigue ahí peleando. Esto me lleva a pensar que quizá está esperando a los datos de vivienda para hacer algo, aunque no tendría por qué, pero de momento lo tenemos ahí atascado en ese nivel. Vamos a ver qué hace. Todo caso es un triángulo alcista lo que está haciendo. Mira, os lo voy a marcar aquí. Vemos que los máximos, aunque la base es recta en la resistencia, los mínimos son cada vez más altos y esto generalmente es una figura de continuación que normalmente es alcista, pero claro, hasta que no se rompa, pues no lo vamos a saber. Faltan 6 minutos para las noticias. Y esperaremos a ver. El oro es igual. Vale, vamos a ver esta vela cómo cierra. De momento vemos que estamos en zona de resistencia. No me planteo todavía la entrada aquí, por lo que comento, estamos en resistencia. Aún no hemos conseguido romper esta resistencia y no hay que descartar, como he dicho antes, que el precio venga a buscar al VWAP o incluso buscar la zona de más abajo. De momento aquí no me planteo ninguna entrada. Vamos a ver. El petróleo ahora sí ha roto la zona de los 61 de FIBO y los está rechazando. Vamos a ver, interesante aquí esta vela que coincidía con el VWAP. A ver esta de aquí, ¿qué rango tenemos? Bueno, $110 es un rango interesante. Vamos a ver 5 minutos que vemos. Estamos en zona que puede ser interesante. A ver esta vela. De momento máximo sin mínimos crecientes, no voy a entrar ya al giro, pero primer dato que nos indica que el precio ha llegado a una zona donde está teniendo batalla, ¿de acuerdo? Aquí en el 61 el precio lo ha roto, pero ha sido dilatado. Vamos a esperar a ver qué quiere hacer. A ver, que leo comentarios. Pierre comenta que no, hombre. Que no, hombre, ¿qué quieres decir? Están preparando romper la zona o bajar a esos asterisco, asterisco, asterisco. No sé qué quieres decir.
No sé de qué activo estás hablando, Pierre, porque no sé cuándo has enviado el mensaje. Imagino que es el Nasdaq, ¿no? Que es lo que sueles operar. No sé, la verdad es que no sé ni lo que he dicho, ni a qué te refieres. A ver si puedes aclarárnoslo, por favor. ¿Qué significaba el qué nombre? ¿En respuesta a qué era? Va llegando ya a los 15.100, ahora parece que está rompiendo. Vamos a ver ahí si ya nos confirma alguna no demanda. Dos minutos y medio para la noticia. Bueno, menos de 2 minutos y medio. Ahora sí ya parece que intenta romper zonas. Vemos que de momento sigue rompiendo para arriba. Perfecto. Esta vela como cierra, de momento verá haciendo pullback a la zona de resistencia rota, a ver si no entra de nuevo en el rango. Uy, estoy en el gráfico que no es, perdón. Vamos a ver aquí esta vela hasta dónde corrige. De momento aguantando ese nivel. Poco volumen en esta vela. A ver si cerrase la parte de arriba, sería interesante. Si cierra muy abajo, pues no vamos a descartar que seguramente es en el rango, así que paciencia, paciencia. Diez segundos para cierre esa vela. Cerrando, bueno, cerrando un poco en torno visto, cerrando un poco más arriba. Vamos a ver la siguiente vela que hace, porque esta, de momento, aunque nos ha dejado aquí velas gemelas, perdón, mechas gemelas, no lo tengo muy claro. A ver, ha corregido aquí en medio de nada. El rango me gusta, pero no la corrección que ha hecho, estando justo los 100. Vamos a ver, voy a esperar a que toque la media móvil. De momento no me acaba de convencer mucho. A ver, 5 si lo veo más claro. Creo que quiere ir rompiendo, pero de momento no hace nada muy claro. Pues nada, de momento, tranquilidad. Así ha contestado Pierre. No, no sé si sigues ahí, Pierre. No he entendido lo de el comentario. Así puedes decirnos, por favor, a qué te referías. Vemos que el petróleo parece que los 61 sí están resultando interesantes en este rebote. Y vemos que el Nasdaq ahora se ha ido a tomar por saco. Esta podría haber sido una buena entrada, pero lógicamente no la hemos tomado. Entiendo que te entiendes al Nasdaq, ¿no? Si no hay oferta, es que entonces el precio tiene que subir. Pero claro, es que si estoy diciendo que esto era un triángulo alcista que te debería romper hacia arriba, y me dices que no, es que no entiendo entonces a qué te refieres. Gente, de momento no he entrado porque la pequeña porción que nos ha hecho no me da mucha fiabilidad, ¿de acuerdo? Me voy a esperar a ver si esto se pone un poquito más claro, pero yo esto, tal y como está ahora mismo, a la que pueda, me quiero meter el largo. Salvo que esto se vuelva a meter en el rango este. Totalmente de acuerdo, Bush. El Nasdaq yo lo veo alcista. Una vez estamos rompiendo zonas, sí, yo me quiero incorporar aquí al alza. Por eso es que no entendía lo del el no de Pierre. Bueno, en qué caso, pues vamos a ver si podemos entrar en algún momento. Igual aquí esta hubiera sido una buena posible entrada, pero no me ha acabado de gustar mucho porque
Con esa volatilidad me podía haber perfectamente venido a retestear de nuevo la zona, que no he acabado de toquetearla. Pero bueno, estoy seguro que una vez esto haga una pequeña corrección, podremos incorporarnos. De momento no tengo prisa. Hoy estoy siendo muy muy precavido, pero es que el otro día entré más a pecho descubierto con stops demasiado grandes para lo que suelo meter siempre y ya viste cómo acabamos el otro día. Así que hoy vamos a ver. Vamos a ver cómo acaba la cosa. Bueno, ha salido las noticias a las 3. Voy a ver si veo el resultado. A ver, vamos a poner aquí. Así, no se me ven todos los menús que tengo aquí. Vale. Ahí está. Vale, pues datos de vivienda, pues han sido negativas. Se han vendido muchas menos viviendas de las esperadas, lo cual eso pues indica que la cosa no va tan bien como debería. Sin embargo, lo curioso es que el Nasdaq continúa subiendo y el oro se está desplomando. Increíble. El mundo al revés. Nunca sabes las noticias cómo se operará. Bueno, ahora ya ha salido la noticia. Vamos a ver si ahora sí podemos entrar en alguna operación. El oro ahora lo tenemos en zona de soporte. Vamos a ver si a partir de aquí queda la vuelta o qué. De momento hay que esperarse. Y el Nasdaq, pues nada, en cuanto nos dé alguna oportunidad de entrar, pues le atacaremos. Básicamente, directamente no tiene que ver nada, pero claro, estoy respondiendo a la pregunta de Pierre de qué tiene que ver las viviendas con el Nasdaq. No tiene que ver nada directamente, pero al final el número de viviendas vendidas es un indicador más de cómo está yendo la economía de Estados Unidos. Si hay una ralentización o una aceleración de la venta de viviendas, eso es indicativo de cómo está yendo la economía. Generalmente, en el ciclo económico, bueno, la economía es un ciclo, ¿vale? Que empieza con un alza líquida, una alza especulativa, luego hay una corrección, luego viene otro alza después de esta y luego viene el boom económico, ¿vale? Que es cuando los precios están en los máximos históricos. Al final del boom económico hay un pico alcista de cómo se están vendiendo las viviendas. Entonces, generalmente cuando hay un boom inmobiliario, eso suele ser indicativo de que estamos al final del ciclo alcista, ¿vale? Entonces, por eso hay que tener en cuenta el tema de las viviendas, no porque sea directamente un dato que le afecte, pero sí porque es un indicativo de la noticia. Entonces, lógicamente, si tenemos un dato no tenemos un dato económico que puede afectarnos de alguna manera a los mercados, pues los inversores, lógicamente, van a operar en consecuencia. Lógicamente, por ejemplo, el oro, que al final es el valor de refugio, sí ha reaccionado a esta noticia, como vemos en esta caída bastante grande, bastante sólida tras la noticia esta. Lo cual es raro porque generalmente el oro es inverso a la economía. Cuando la economía va mal, el oro sube. Entonces, no entiendo por qué esta caída, pero lógicamente esto ha sido por la noticia de las viviendas. Luego os pondré, tengo por aquí mis apuntes de cuando hice el primer curso de la Universidad de Gerona, donde tenía puesto todas las... que esto no sé ni dónde lo tengo. Que donde tenía apuntada pues lo que son los ciclos económicos, cómo funcionan, cómo se llaman las alzas y todo, y cómo afectaba en cada momento del ciclo, cómo afectaba a los diferentes sectores. ¿Qué quieres ver? La euro libra, sí, podemos verla. A ver, un segundo, que lo voy a ver aquí. Madre mía, el oro, cómo se está yendo. Increíble, ¿eh? Pues esto que vemos aquí, esto es por la noticia de negativas de la vivienda. Entonces, ¿en qué le afecta la vivienda al oro? Directamente en nada, pero lógicamente el oro es un valor refugio que se mueve en base a los datos económicos. En el caso del Nasdaq, pues no le ha afectado hoy, se ha quedado un poco igual, pero otros días, pues noticias que tampoco tienen mucho que ver, afectan también a otros índices. Vale, voy a mirar a ver lo que me comentaba Cristian de el euro dólar era. Ah, la euro libra. Aquí en este gráfico no lo puedo ver. Solamente puedo ver activos que sean con el par del dólar. Esta la podemos ver, por ejemplo, en la cuenta de Swing, que ahí sí que la puedo ver. La euro libra. Vale, la tengo aquí. Así se ve esta de aquí. A ver, aquí vemos el gráfico. Esto está en 5 minutos ahora mismo.
Bueno, esto tengo una posición abierta en el dólar neozelandés, dólar americano desde finales de la semana pasada, muy pequeñita, pero bueno, no es interesante. Es porque si veis aquí esto, pues es la operación que tengo abierta. Vale, vemos aquí cómo está el. Esto vamos a poner una hora así un poco más. Vemos que ha habido una caída bastante grande. Está, dentro de todo está bastante lateral, ¿eh? En una hora, vamos a ver en un diario. No hay una tendencia clara. Esto está totalmente en rango lateral. Desde aquí, pues podemos considerar que ha llegado a una zona de soporte, más o menos, aunque el soporte, bueno, está más abajo. Y yo ahora mismo, pues no descartaría que esto quiera venir a retestar esta zona. Lógicamente, está muy, muy a. Muy, muy lateral. Pero bueno, dentro de eso estamos en zona de soporte ahora mismo, ¿eh? Como podemos ver aquí. Bueno, a partir de aquí, pues habrá que ver en time frames más pequeños si quiere subir. Yo, de lo obviamente, mientras en swing, ¿eh? Otra cosa que quieres hacer es scalping, pero en swing yo no tocaría largos hasta que el precio no esté moviéndose por encima de la media móvil de 200. Aquí la tengo configurada diferente. Tengo tres medias móviles porque, como es swing y en este caso en Forex, en swing, los institucionales van más a largo plazo en este caso, me guío más también de cómo estén las medias móviles en relación a la media móvil de 200. Ahora mismo pues estaríamos bajistas, porque las tres medias móviles están posicionadas bajistas. Creo que, bueno, puede darse la vuelta, pero ten cuidado, porque de momento en ambos time frames está bajista. Dicho esto, vamos a ver otra vez cómo está lo demás. Cierro aquí. Listo. Venga, va, pues vamos a ver si podemos hacer alguna operación, porque estoy aquí con la pachorra esta y de momento no he entrado ninguna vez. A ver, leo más comentarios. Pablo comenta que el euro dólar, perdón, el euro libra llegó al soporte 1 hoy. Bueno, ya puede ser, perfecto. Pierre comenta que se le ha escapado el largo en el Nasdaq. Pues así estamos todos. También yo no lo he hecho todavía, pero bueno, estoy seguro que en algún momento nos dará alguna otra entrada. Y Cristian, muchas gracias por el sabio consejo. Nada, hombre, un placer. Ya te digo, no, lo que digo no es infalible, es como yo personalmente lo veo. A partir de ahí, el precio hará lo que le salga de las pelotas. O sea, lógicamente, porque si yo fuese infalible, haría mucho tiempo que estaría viviendo exclusivamente de esto y no es el caso, ¿vale? O sea, yo es como humildemente lo veo, pero lógicamente puedo estar totalmente equivocado, ¿eh? Pues nada, vamos a ver, el oro parece que ha hecho una buena corrección. Vamos a ver el oro. Esta corrección parece bonita, este doji es bastante, bastante bonito. Vamos a ver cómo cierra. En 5 minutos, un rechazo bastante importante, lástima, porque me gustaba para haber entrado un corto viendo esta corrección, pero sí vemos que ha habido un rechazo muy bestia en 5 minutos con mucho volumen, así que de momento aquí me tengo que esperar porque esto podría ser un volumen de parada. Otra vez que no puedo entrar porque no puedo entrar a lo loco. En 5 minutos me gusta para un largo y sin embargo en 1 minuto me gustaba para cortos. Así que cuando hay dos cosas diferentes, el time frame superior tiene normalmente razón. Pasa que aquí, tras esta corrección, me hubiera gustado si se va a resumir para meter un cortito aquí, pero vamos en contra de lo que dice el time frame en 5 minutos. Vamos a ver aquí de entrar. Me hubiera gustado un cortito aquí en 1 minuto, ¿eh? Porque el stop loss queda muy cerquita y hubiera estado bien para ir a buscar la zona de soporte de esta zona de aquí. Pero bueno, no ha sido así, pues hay que esperarse. Es que el rechazo ha sido muy bestia en 5 minutos. Porque la entrada hubiera sido bastante bonita por lo que estoy viendo. Aquí habíamos estado en los 160. Bueno. Lástima, me gustaba, ¿eh? Esto es un claro ejemplo de lo que yo busco generalmente. En esta corrección, esta vela era perfecta. Una vela pequeñita, con poco volumen, con rechazo, que encima tenemos aquí una vela martillo invertido. Encima de la media móvil. Esto me encanta para hacer un cortito aquí. Bueno, lo malo, pues en 5 minutos hemos visto ese rechazo, pues que me ha parado un poquito los pies. Pero lástima porque el patrón es el ideal que suelo buscar. Aquí ya, pues mirad, prácticamente ya llegando en este nivel a los 260. Sigue bajando. Y pues ya creo que llegado este nivel, he llegado ya al profit de 300 que solemos tener normalmente, que sería en este nivel de aquí. Aquí suelo tener profit. A ver si. Pues mira, justo está un tick, no lo ha tocado todavía. Pero bueno. Es lo que hay. Hay que tener paciencia. Vamos a ver si.
llegamos a entrar alguna vez. Vamos a ver el Nasdaq ahora que vuelve a estar corrigiendo. Vamos a ver esta corrección hasta dónde llega. A ver si hace una corrección bonita como la que hemos visto ahora en el oro y nos deja entrar. Y el petróleo que vemos que está rompiendo zonas en 5 minutos. Está haciendo ahora prácticamente un doji. A ver cómo cierra esto. Generalmente, si esta vela cerrase con un doji como está ahora, esto es un patrón bajista. Es el niño abandonado al atardecer, que a lo mejor lo habéis escuchado alguna vez. No como está ahora, sino si cerrase en un doji. Y en el momento que la vela rompiese para abajo, es una figura bajista. En este caso no, no ha sido un doji. Con lo cual, sigue para arriba. Venga, va, a ver el Nasdaq, esta vela que está haciendo aquí. Vamos a centrarnos en el Nasdaq porque de ir mirando el gráfico estoy perdiendo todas las entradas. Y de esta vela cerrar así, me gustaría, siempre y cuando no rompa por abajo. Cierra por abajo, pues me tengo que esperar. Vamos a ver esta corrección hasta donde llega. No tengamos de nuevo otra vez en esta zona. Venga, vamos a ver esta vela cómo cierra. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos a ver si se va para abajo o se va para arriba. Me espero. Pongo una orden de entrada aquí, un tipo encima de esta vela. Vamos a ver esta corrección si es buena. Ha corregido prácticamente el 38% de FIBO, lo cual no está mal. De momento no se ejecuta la orden. A puntito de entrar en esta operación. Venga, acabamos de entrar. El stop lo tengo que poner un tick por debajo de este mínimo. Ahí. Vamos a ver si quiere seguir subiendo. Vamos a ver, buscando la zona de estos máximos. A ver, esta media móvil, cuidado aquí que no se nos dé la vuelta esta media móvil. A ver cómo cierra la vela. Venga, si sigue por arriba. A ver, se vaya a ver, no sería bueno que cerrase con el doji. Esto lo tengo ahí puesto, estoy justo un tick ahí, pues tengo que ponerme ahí. Ahí sí. Diez segundos para cierre de vela, vamos a ver qué tal cierra. No está bien que cierre tan abajo, no nos gusta eso. Lástima, se nos va. Venga, a ver si hay para abajo. Pues nada, que es aquí, estoy aquí. Un tipo de abajo se me cerrará por stop loss. Así que ahí lo dejamos, no hay que tocar nada. No vamos a ir tirando los stops. Si salta, que salta. Y si no, pues perfecto. Este, tenemos que dar por perdido este dinero ya y no toquetear más. Mientras tanto, voy a ir mirando a ver si tenemos alguna oportunidad para la segunda. De momento, nada claro. Así que me tengo que esperar. Seguimos con esta operación abierta. Cerrarse ahí arriba estaría bien. Vamos a ver esa vela cómo continúa. Sigue entrando ahí ventas. 8 rechazo, ¿eh? 5 segundos. Vamos a ver cómo cierra la vela. ¿Quién gana? Bueno, parece que ha ganado ahí en esta vela los alcistas. A ver si quieren seguir. Seguimos observando esta operación. Vamos a ver.
Voy a subir esto para los máximos de aquí, pero teniendo en cuenta de controlando cuando lleguemos por aquí, ¿eh? Vamos a ver si esto va para arriba, ¿qué hace? Ahí. Vamos a ver cómo continúa esto. Sería bien que cerrase por encima de la media móvil. Esta vela, no me gustaría que cerrase una vela pequeña en doji justo en la zona de media móvil. Vamos a ver si rompe por arriba. 30 segundos para esta vela. Y mientras voy mirando cómo va el petróleo, a ver esta corrección que estaba haciendo ahora, de momento nada. Cinco segundos, a ver que cierre por arriba. Ah, cierra por abajo, mal. Eso, feo. Venga, va, a ver esta vela si nos hace una envolvente. Venga, sube por arriba. Nos estamos quedando muy apalancados debajo de la media móvil. A ver si consigue romper esta vela, si no, pinta mal. Ahora el petróleo está en zona más buena. Esta corrección me gusta más. Estoy mirando, posiblemente la siguiente vela entre en el petróleo. De momento esperando a ver. Stop loss, ¿vale? Vamos al petróleo. Vale, vamos a ver si aquí quiere continuar. Venga, acabamos de entrar en el petróleo. Vamos a ver dónde tenemos que poner el stop. Esto nos queda bastante más abajo de lo que me gustaría. Vale, pues nada, primer stop loss en el Nasdaq. $210 de pérdida en este primer stop. Así que vamos a ver, primera operación hecha. A ver la segunda. Y a ver, el petróleo, si tenemos alguna superorden, ahora mismo está bastante mixto. Pues nada, seguimos ahí. El Nasdaq ahora que rompe el soporte también, va siguiendo más abajo. Vamos a seguirlo. Comenta Cristian, el oro que en unos minutos parece que el oro está lindo para tomar entradas long. Vamos a ver. De momento, pues bueno, de momento no. Vamos, sigue bajando. Vamos a esperar a ver si sigue bajando, qué hace. De momento. El long aquí no puedo entrar. En 5 minutos. Ahora aquí todavía no. Esto ahora mismo está bastante, es bastante bajista. Me tengo que esperar. Vamos a controlar cómo va el petróleo. Lo tenemos ahí. El oro sigue rompiendo para abajo. Y vamos a ver el petróleo.
De momento, hasta que esta operación esté cerrada, no voy a plantearme ninguna otra, ya que si esta saltas el stop loss, que está en $150 únicamente, porque ya estamos por abajo de esta zona de aquí, ya no me voy a plantear. A ver, estamos justo aquí en soporte, este de aquí. Igual me tendría que poner un poco más abajo, un par de ticks. Estamos en 9, me voy a poner un tick más. Ahí está. Déjame voltear esta zona de aquí. Hasta que no cierre esta operación, ya me puedo plantear otra. Me podría plantear una tercera si esta es positiva. Si esta es negativa, ya no, porque serían dos stops seguidos. Y ya no haría un tercero. Y este sería ya nuestro segundo día consecutivo en rojo. Vamos a ver qué hace esto. Aquí está 38 de Fibo. Cago en la leche, me tengo que poner debajo de este. Ahí está. 36, 34. Para que sea justo por debajo de 38 de Fibo. 76, son 3 puntos más. Sí. Ah, sí, aquí se queda. Uy. Aquí se queda. Vale, pues ahora sí, lo tengo justo por debajo de esta zona de soporte y de 38% de Fibonacci. Más que esto no, porque si me lo rompe ya se puede venir a buscar los siguientes niveles y ya es demasiado, con lo cual no me interesa. Así que la pérdida máxima de esta operación serían 170, creo. 210, mucho es, pero bueno. Otro 110. Entonces ya cerraríamos con dos operaciones seguidas en negativo. Y ya cierro por hoy, no voy a hacer una tercera porque si no alcanzaría mi máximo de pérdidas de máximo diario y si eso pues no lo quiero hacer. De momento aquí vamos a esperarnos a ver. Pues lástima porque mira que el Nasdaq ahora se ponía bien, ¿eh? Joder, qué lástima estar aquí ahora porque el Nasdaq ahora ha vuelto a entrar en la parte de arriba esta y está para entrar en largo, pero casi, ¿eh? Lástima. Joder, lástima, el Nasdaq ahora sí que está bien, me cago en la leche. Cago en todo, no he podido entrar en el Nasdaq porque estoy en esta operación y ahora el Nasdaq me estaba gustando muchísimo. A ver. Pocos stop loss. A ver, esta, si se pusiese en positivo esta, me plantearía la entrada en Nasdaq porque está corrigiendo la media móvil de manera bien. No me gusta el rechazo que ha habido por encima, pero bueno, no está mal. Realmente me tengo que esperar, no puedo entrar en Nasdaq, que es una putada porque en Nasdaq. ¡Ah, qué lástima! ¡Ay! Mira, esta entrada me hubiera gustado en Nasdaq. No la he podido hacer porque estoy todavía metido en la otra y estoy negativo y tengo que ser coherente con la gestión de riesgo porque si esta sale bien, muy bien, pero si sale mal, ya me pasaría si la del petróleo también sale mal. Lástima, porque me gustaba mucho esa entrada, no la puedo hacer todavía porque estoy metido en la otra y además para buscarle que venga a buscar esta zona de acá arriba, ¿eh? Esta hubiera sido mi entrada. Lástima, lástima, pero sigo todavía metido en el petróleo. Ahora en negativo. Qué pena.
Bueno, ya había dado señales de vida. Estaba vivo y coleando. Pero no ha podido venir al final. Pues nada, seguimos aquí con el petróleo. Vamos a ver si quiere seguir para arriba qué hace. De momento recupera la media móvil. Operación que está siendo muy tranquilota. Fue, el Nasdaq hubiera dado otra vez. Me hubiera dado una patada, menos mal. Pero me gustaba mucho y creo que el Nasdaq está a puntito ya de tirar para arriba, ¿eh? Otra vez está haciendo el rechazo por encima de la media móvil. Me gusta. Pasa que aquí he hecho estas dos medias gemelas que son peligrosas, pero me gusta el Nasdaq por encima de esta zona. De momento no puedo hacer nada, sigo en el petróleo y hasta que esto no se ponga un poquito bien, no puedo hacer una tercera. O al menos hasta que esta esté en positivo y medio asegurada. Por lo que digo, o sea, porque si sale bien, bien, pero si salen las dos mal, ya me paso de lo que quiero perder hoy. Así que, paciencia. Vuelve a atacar los bajos. Pues nada, stop loss. Pues señores, un servidor acaba por hoy, porque ya dos operaciones negativas seguidas. Dos de 210, no voy a hacer una tercera porque ya me paso. Dos días seguidos en negativo. Dos días seguidos haciendo únicamente dos operaciones, con lo cual son en pérdidas, pero no entramos en modo locura, con lo cual, bueno, hay que recordar que forma parte de forma parte del trading, o sea, no todos los días se va a ganar y hoy pues nada, hemos perdido, o sea que no pasa nada. Así que nada, cerramos, yo ya pongo las cuentas en demo. Para evitar la tentación. Espérate, voy a poner aquí todas en demo. Para evitar la tentación de darle sin querer a lo rápido a. ¡Uy! He entrado. Porque muchas veces la amígdala funciona así. No nos damos cuenta y ya estamos dentro metidos del trade. Ahora sí, ya todas las cuentas en demo. Sin peligro de meter una orden antes de tiempo. Pues nada, creo que lo voy a dejar aquí. Hora y cuarto de streaming, ya está bien. Lamentablemente hoy pues no hemos podido ganar. Pero nada, no pasa nada. Yo sigo pensando que el Nasdaq ahora se va a ir para arriba, ¿eh? Lástima que ya no puedo hacer nada. El timing ha sido malo a la hora de entrar, con lo cual eso es lo mismo que entrar mal. Pues nada, señores, muchas gracias por estar aquí. Gracias por ver el streaming. Nos vemos mañana más y mejor. Que tengáis muy buena sesión de trading los que operéis. Y los demás, pues nada, nos vemos mañana. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo streaming. Chao, chao. Hasta mañana.